localizado entre Positano y Amalfi, el Hotel Spa Monastero Santa Rosa es un monasterio histórico transformado completamente en un hotel boutique. Cuenta con 4 niveles de jardines, una piscina infinita y vistas al Golfo de Salerno, justo en su patio trasero. 20 suites bien diseñadas consumen la vieja estructura, cada una de ellas con el nombre de una hierba de los jardines del monasterio Santa Rosa que las monjas habrían usado para hacer sus medicinas. Un diseñador local napolitano colaboró con la dueña para crear un ambiente elegante, adornado con eternas antigüedades italianas, asegurándose de que cada habitación tuviera fascinantes vistas al mar con grandes techos abovedados. Se importaron aproximadamente 5.000 plantas de jardines de 10 países diferentes para que florezcan en ciclos durante el año, creciendo en belleza cada temporada. La dueña admite que su sorpresa más agradable en los 10 años de renovación del proyecto fueron los jardines semitropicales. El encantado jardín mediterráneo es verdaderamente un lugar para experimentar momentos de placer, ya que cada nivel presenta áreas elegantes y cómodas para relajarse y aprovechar el día. Los elementos arquitectónicos originales del castillo se mantuvieron intactos y se restauraron, y luego se complementaron con piezas decorativas únicas, escogidas a mano por la dueña durante sus viajes por Italia. El monasterio Santa Rosa es extremadamente rico en historia y pasión. Es un lugar cuidado por los locales y los filántropos, y ahora restaurado por una dueña que aprecia enormemente el pasado del monasterio. Para honrar este pasado, Sharma comenzó una tradición especial. Cada año, entre el 23 y el 30 de agosto, durante el Festival de Santa Rosa, los viajeros pueden ver y experimentar un auténtico tributo a la historia de la región. El hermoso hotel está considerado como uno de los 39 hoteles castillos en toda Italia. Originalmente convertido de monasterio a hotel en 1924, cuando fue administrado por 3 generaciones por el hotelero romano señor Marcucci. La propiedad cerró eventualmente y luego fue comprada en el año 2000 por Bianca Sharma, quien pasó una década convirtiendo la vieja estructura en un verdadero paraíso italiano, el cual abrió en el verano del año 2012. Thank you.
en todas partes de los jardines circula el embriagante perfume que desborda las fragantes maravillas botánicas de la veranera, lavanda, romero, rosas y de los típicos árboles de limón. Solo para mencionar algunas de las muchas maravillas botánicas que adornan los jardines.